Todos nos hemos consagrado a Él porque, sin merecerlo, por un designio insondable de su providencia, nos llamó para que fuésemos suyos. Nos predestinó desde la eternidad para esa maravillosa realidad, ser la familia consagrada del Señor. Ese amor del Señor se hace presente en cada momento de nuestra vida. Ese amor del Señor es una constante epifanía. El Señor se va manifestando precisamente a través de las experiencias de su amor. Y es lo que Él seguramente va a regalarnos en abundancia durante estos días. Podemos dar comienzo a esta reflexión con estas palabras que encontramos en el tercer canto del siervo de Yahvé, en el capítulo 50, en el versículo cuarto y siguientes. Dice: el Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulo, para que hagas haber alcanzado una palabra alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto el oído. El Señor quiere darnos en estos días su palabra alentadora, como acaba de decirnos el texto. Puede ser que alguna o algunas de ustedes hayan perdido entusiasmo en su vida consagrada. Pueden, como nos sucede a todos, pasar en este momento o haber pasado por etapas de relativa crisis, de desaliento, de oscuridad, por una u otra causa. A veces las causas están dentro de nosotros, puede ser la misma salud la que ocasiona estas situaciones, puede ser la edad, pueden venir del exterior esas causas, dentro de la comunidad, pueden venir de la familia, pueden venir de la situación general. En todo caso, el Señor, que nos ama tanto, va a darnos a todos una palabra alentadora. Una palabra alentadora para que recobremos el entusiasmo primero si lo hemos perdido, o para que ese entusiasmo crezca en nosotros. Para que el compromiso que hemos hecho con el Señor, el de dedicar nuestra vida a la glorificación de su sacerdocio, reverdezca. Se ha visto ese ideal con mayor claridad y sintamos nuevo aliento, nueva fuerza, nuevo entusiasmo para proseguir en esa tarea de ser alabanzas de gloria del sacerdocio adorable del Señor. Pero para poder recibir esa palabra alentadora, es necesario que el Señor Yahvé abra nuestros oídos, que mañana tras mañana despierte nuestros oídos. Esta idea es importante porque uno fácilmente va abriendo sus oídos a las voces humanas y los va cerrando a la voz del Señor. El problema muchas veces en la vida consagrada es ese. La crisis va entrando porque los oídos de la persona consagrada se van cerrando a la voz del Señor y en cambio de ellos se van abriendo a los mensajes humanos. Hoy nos llegan muchos mensajes humanos y mundanos a través de conversaciones con determinadas personas que aún
siendo consagradas van teniendo criterios mundanos y no los criterios del Señor. Van pensando, como dirá San Pablo, según la carne y no según el Espíritu. Hoy llegan muchos mensajes a través de la radio, a través de la televisión, de distintas maneras. Y el problema es este, que la voz del Señor no se escucha sino en un profundo silencio. La palabra del Espíritu, la palabra de Cristo que es la verdad, la palabra del Padre que es el amor, no se puede escuchar sino dentro de una gran soledad y con un profundo silencio. La palabra del Señor es sumamente suave. Recuerden lo que le sucedió al profeta Elías. Él quería descubrir la presencia de Yahvé, la presencia del Señor. Y esa presencia del Señor aparentemente creía él que la iba a descubrir a través de un trueno fuerte, a través de una tempestad, a través de un viento impetuoso. Allí no estaba el Señor. De pronto llegó un murmullo muy suave, casi imperceptible, y allí estaba presente el Señor. Y desde ese murmullo suavísimo habló el Señor. En el libro de la sabiduría hay una cita que ustedes la tienen como cita en las constituciones. Unas palabras que precisamente nos confirman esto, que son las que todos los años repetimos por el tiempo de Navidad en el capítulo 18, versículo 14 de la sabiduría. Cuando un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente saltó del cielo desde el trono real. Es una cita preciosa. Cuando un sosegado silencio todo lo envolvía, fue cuando apareció la palabra del Señor. Esta puede ser tal vez una de las mayores luces del retiro. Descubrir la necesidad del silencio interior y en parte también del silencio exterior, para poder escuchar la suavísima palabra del Señor. Que Él nos dé lengua de discípulo, como dice el texto, pero una lengua de discípulo que exige primero una actitud de discípulo. Cada uno de ustedes tiene en la iglesia una misión profética, porque todos en la iglesia tenemos la participación de esa misión profética de Cristo sacerdote, la participación del sacerdocio de Cristo que nos dio el bautismo, nos dio también a todos desde ese momento una participación en la misión profética de Jesús, que es la palabra hecha carne, la palabra encarnada, la palabra comunicada. Esa realidad de ser profetas exige que nosotros estemos en contacto con la fuente de la profecía que es la luz de Dios. Profeta en el libro de Ageo aparece con la mejor de las definiciones como el mensajero de Dios. Ustedes reciben, como dice el texto, una lengua de profetas. ¿Para qué? Para comunicar el mensaje del Señor. Pero esto exige que antes haya una actitud de aprendizaje, un saber recibir en silencio amoroso la comunicación del Señor.
Las luces más grandes que recibimos del Señor las obtenemos cuando hacemos profundo silencio en su presencia. Él nos da luz a través de muchas maneras, a través de predicaciones, a través de lecturas, a través de conversaciones, porque, como dice la carta a los Hebreos, de muchas maneras y en distintos lugares habla el Señor por medio de los profetas. Pero el mensaje más profundo lo comunica el Señor directamente al espíritu nuestro, cuando hacemos un intenso silencio delante de Él. En ese capítulo décimo de San Lucas, en el versículo 38, se nos describe la actitud de María, la hermana de Marta, aquella mujer que postrada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Ella se había alejado aún del ruido externo de la casa. El reclamo de Marta es ese: la ha dejado sola. Aquella mujer contemplativa va a postrarse a los pies del Señor no para decirle en ese momento nada, para escuchar su palabra. Es la mujer que se sienta a los pies del Señor, hace un profundo silencio y empieza a recibir la comunicación del Señor. La semana pasada me visitó una religiosa de otra comunidad, una comunidad bastante importante. Me estaba precisamente hablando de oración y haciéndome algunas preguntas. Y ella me decía: mire, yo muchos días pues estoy delante del Señor, pero en una quietud muy grande. Nada le digo, nada oigo. He comentado con algunas y me dicen que eso es alienarme, que eso es perder el tiempo, que me dedique a algo que me llene más, aún en actividad apostólica. Y yo le dije: tenga cuidado, no vaya a perder esa gracia tan especial. Si usted está aprendiendo a hacer silencio delante del Señor, está progresando mucho. Ah, pero que no oigo nada ni siento nada. Le dije: nadie está cerca del amor sin recibir su amor. Nadie se sienta a los pies del Señor sin recibir su eficacia. Nadie está cerca de ese fuego divino sin ir recibiendo, aun cuando no se dé cuenta, la comunicación de su amor. Hacer ese gran silencio, que el Señor nos conceda esa gracia de que mañana tras mañana despierte nuestros oídos. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos: el Señor Yahvé me ha abierto el oído. Aprender a ser discípulos de Cristo sacerdote, el Maestro. Discípulo viene de la palabra latina dicere, aprender. El discípulo es el que aprende, y para aprender tiene que escuchar. Es un maestro que habla con tanta claridad que no hay que interrumpirlo para hacerle preguntas, para pedirle aclaraciones. Él quiere solamente que nosotros, con el oído que Él mismo nos abre, escuchemos su mensaje. Porque en esto de la santidad, de la perfección, de la salvación, hay que tener presente esa idea de que todo viene del Señor. Él tiene que abrir el oído primero, nuestro oído, mañana tras mañana. Y después Él nos va a comunicar ese mensaje, un mensaje que ya escucharemos, porque ya Él nos ha convertido en discípulos potenciales y ahora en discípulos actuales. Él da, dice San Pablo, el querer y el hacer. Por eso esa actitud de estar a los pies del Señor,
como una cera blanda, como una hoja en blanco, como la pantalla del televisor, para que Él proyecte allí la imagen, el mensaje, lo que quiera. Esa actitud es la que nosotros debemos buscar. Leía yo en un autor cómo en un momento de oración de una persona, el Señor le decía, aquieta el lienzo, aquieta el lienzo. Yo creo que es la gran necesidad que tenemos nosotros. Un pintor no puede hacer una imagen en un lienzo que esté moviéndose por el viento o por lo que sea. Nosotros somos un lienzo en el cual el Espíritu quiere pintar la imagen de Jesús. Porque lo que el Espíritu Santo va haciendo en todos nosotros es configurarnos a Cristo sacerdote. Hacernos cada día más semejantes a Él, lo que dicen las constituciones, configurarnos de una manera especial con Él. Configurarse es tener la figura del otro, tener la misma figura del otro, configurar la figura del ideal, la figura del ejemplar. Esa acción la va haciendo el Espíritu del Señor a través de una quietud nuestra, en la medida en que el lienzo se vaya aquietando. Muchas veces pasa la vida y el Espíritu Santo no puede dibujar en nosotros la imagen de Jesús, no puede por lo mismo configurarnos con Cristo, el ideal que tenemos, porque nunca hemos aquietado el lienzo, porque ha sido siempre un lienzo lleno de movimiento, por ansiedades, por preocupaciones, por afanes, a veces por una actividad apostólica desbordada. La persona no aquieta el lienzo, no se postra a los pies del Señor con serenidad, y Él entonces no puede ir realizando la imagen, no puede ir reproduciendo en nosotros la imagen del Señor. Cuando uno tiene la conciencia de siervo, aprende entonces a sentarse a los pies de su Señor con oídos abiertos para recibir su comunicación. La persona que está más pronta para escuchar es la que tiene la actitud de siervo. La persona que se siente sierva del Señor es la que verdaderamente va a escuchar. Recuerden lo que dice el joven Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando están dos señores, cada uno de ellos quiere hablar. Y a veces la pugna entre ellos es, en ese sentido, a ver cuál habla más. Dos personas de igual categoría se van arrebatando la palabra, que es lo que vemos en muchas conversaciones. No espera el uno a que el otro haya terminado para exponer su idea. En tanto que cuando la persona se siente siervo o sierva delante de un Señor, sabe que tiene que guardar silencio, que tiene que escuchar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Está preocupada por conocer lo que el Señor quiere de ella. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que omita? ¿Cómo quiere que actúe? Es la posición de María. ¿Qué dice María? Aquí está tu sierva. Aquí está la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ella es la persona que en ese momento está en actitud de sierva para escuchar la palabra y para recibir la palabra. El Verbo se encarna en ella cuando dice: aquí está tu sierva. Hágase en mí según tu palabra. Comuníquese la palabra, pero con mayúscula a mi ser. Pero parte de la actitud de sierva.
Ustedes tienen que profundizar mucho en esa realidad de servicio, porque uno puede hacer de la palabra síntesis de su vida algo mecánico, algo que a la larga no le diga nada o le diga muy poco. La palabra sacerdote para uno puede volverse tan común que termine por decirle nada o muy poco. La palabra cristiano puede volverse tan común por la repetición que a la larga no le diga nada. Y toda esa maravillosa realidad del sacerdocio o de la vida cristiana quede sin interés, porque la palabra por el uso se envileció. En ustedes la palabra sierva y sierva de Cristo sacerdote, por la repetición, puede ir perdiendo densidad, puede ir perdiendo carga de luz, de fuerza, puede volverse algo común. Y en ustedes allí hay una gran riqueza, el tener la palabra de siervas que equivale a la realidad profunda, primero de Cristo, el siervo de Yahvé, que tuvo la gran realidad en María, la sierva del Señor, que tiene que tener la gran realidad en todos los cristianos, que somos los siervos del Señor. No olviden que Cristo, precisamente por su sacerdocio, por su sacrificio sacerdotal en la cruz, lo que citan allí de la carta a los Filipenses, se anonadó a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Ese nombre sobre todo nombre es el de Señor, no olvide. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para la gloria del Padre. El premio del sacrificio sacerdotal de Cristo fue su proclamación como Señor. San Pedro lo dirá en el discurso de Pentecostés. Ustedes lo han crucificado a este Jesús, pero Dios lo ha resucitado y lo ha constituido Señor. Entonces, el sacerdocio de Cristo culmina en su señorío como premio del Padre. Se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Padre, Dios, en la Biblia es generalmente el Padre. Por lo cual el Padre entonces lo exalta y lo constituye Señor y Cristo. Frente a esa realidad de Cristo sacerdote Señor, no olviden eso, nosotros no podemos ser sino sus siervos. La gran equivocación de la vida es constituirse uno en un pequeño Señor frente al único Señor. Y miren, todas las luchas que tenemos nosotros en el campo del orgullo, del amor propio, todo lo que sufrimos, todo lo que buscamos en ese campo, tiende a hacer de cada uno de nosotros un pequeño Señor que desplace al único Señor. Y nosotros vamos adquiriendo la perfección en la medida en que nos vamos convirtiendo como Cristo en los siervos de Yahvé. Cristo es el siervo de Yahvé, el siervo de Dios. Lo recordarán también en los Hechos, en el capítulo tercero. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Versículo 13 del capítulo tercero de los Hechos. A quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad.
El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis. Yo creo que en la medida en que ustedes vayan adquiriendo como regalo del Señor, como acción del Espíritu, que es el que obra todo esto en nosotros, la conciencia de servicio al Señor. La medida en que vayan teniendo conciencia, pero cada vez más clara, de que son las siervas de Cristo sacerdote, en esa medida ustedes irán sintiendo la necesidad de escuchar a su Señor. Fíjense bien en la lógica de esto. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Habla, Señor, dirán ustedes, que tu sierva oye. Y ustedes se acercarán a su pontífice, que es a la vez su maestro, con una ansia de verdad. Ustedes le dirán: abre mi oído y comunícame tu mensaje. Pero sí se sienten siervas de él. Fíjense que una de las grandes tentaciones de esta época en las personas consagradas es la de únicamente hablar y de no escuchar al Señor. Ustedes habrán oído cómo para muchos la oración, que es el encuentro con el Señor, es algo alienante. Y desprecian esa oración y dicen: no, es el momento de ir a llevar y a cumplir nuestra misión profética en el mundo. Tenemos que ir a denunciar las injusticias. Tenemos que ir a proclamar la libertad del hombre. Tenemos que ir a dar esta o aquella consigna. Fíjense bien en esa tentación tan grande. Gente que quiere tener misión profética sin tener lengua de discípulo, que es el texto que leímos ahora. Volvamos a ese texto de Isaías. El Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulo. O sea que si estas personas que quieren ir a hablarle al mundo, quieren llevar un verdadero mensaje, tienen que hacerlo con lengua de discípulo. ¿Y cuál es la lengua de discípulo? La de la persona que primero ha escuchado el mensaje, para dar el mensaje del Señor y no un mensaje propio. Si fuera el mensaje del hombre el que salvara el mundo, estaría salvado hace mucho tiempo, porque nunca se ha hablado tanto como ahora, ni nunca se ha escrito tanto como ahora. Pero ¿por qué el mundo no cambia o cambia tan poco? En el Éxodo, cuando el Señor le dice a Moisés que vaya al faraón y que le diga que debe dejar libre al pueblo, Moisés siente miedo. ¿Cómo voy a ir yo al faraón? ¿Cómo voy a decirle este mensaje? ¿Qué puedo decirle yo, un pobre pastor? Y el Señor le da la gran solución: yo pondré mis palabras en tu boca. Es decir, te daré lengua de discípulo. Te comunicaré lo que debas decir al faraón. Y al profeta Jeremías, que siente pavor cuando escucha la misión divina, el Señor le dice, ya no hablándole de futuro como a Moisés, sino de pasado: he puesto mis palabras en tu boca. Si ustedes quieren hacer bien en el desempeño de su misión profética, que no es ir a levantar una tribuna en una plaza pública, es una misión profética que ustedes van a realizar hablando con una pobre que llegue a su casa o con un sacerdote con quien dialoguen, una misión profética que van a desempeñar a través de una carta, es una misión profética que van a desempeñar de manera muy sencilla, pero a través de la cual podrán hacer un bien enorme, si quieren verdaderamente cumplir esa misión y tener lengua de discípulo.
tienen que estar primero a los pies del Señor para escuchar su palabra. Y nunca se dejen engañar de quienes hablan de oración como alienante, de quienes únicamente quieren estar pregonando por aquí, por allá, esto o aquello. La única teología de liberación es la que se aprende a los pies del Señor y nos libera del orgullo, nos libera de la soberbia, nos libera de todo lo que sea pecado y nos convierte en discípulos del Señor. Porque el gran pecado del hombre es el del orgullo que quiere convertirlo en Señor, frente al Señor. Ese fue el pecado en el paraíso de los ángeles. Y por eso la palabra de Miguel, ¿quién como Dios? Ese fue el pecado del paraíso, querer ser como dioses. Come este fruto, conocerás el bien y el mal y serás como Dios. El pecado es siempre eso en esencia, el querer ser un pequeño Señor frente al Señor. Y ustedes irán encontrando la autenticidad en la medida en que vayan siendo siervas, con conciencia profunda de siervas. Yo creo que lo ven muy claro. Siervas que estén a los pies del Señor, que es el amor, para escuchar su palabra. Siervas que estén a los pies del Señor para que Él abra los oídos mañana tras mañana. Siervas a los pies del Señor para que Él les dé lengua de discípulo. Y entonces ustedes podrán tener gran eficacia en esa misión profética que desde la oscuridad pueden desempeñar todas, si están comunicando el mensaje del Señor. Dentro de poco van a beatificar a Sor Isabel de la Santísima Trinidad. Yo estaba en estos días releyendo sus cartas. Tengo las obras completas de Sor Isabel. Me doy cuenta de que lo que más vale en todas sus obras son sus cartas. Unas cartas que tienen casi todas una o varias citas de San Pablo, pero que van mostrando lo que esta persona fue recibiendo a los pies del Sagrario para comunicarlo después. Unas cartas que debieron hacer mucho bien a quienes las recibieron y que ahora hacen un bien enorme a quienes las leemos. Es la persona que no dio una conferencia, que no publicó un artículo en la prensa, que estuvo a los pies de un sagrario durante 6 años como carmelita y antes de entrar muchas horas también en la iglesia de su parroquia, pero que recibió lengua de discípulo y comunicó el mensaje a través de las cartas. Me admiró sobre todo la última carta que escribió a la madre Germana, la priora que fue muy buena con ella, en la cual le hace una invitación maravillosa, que se deje amar más que los demás. Es una carta preciosa, déjese amar más que los demás. Díganme lo que sería, por ejemplo, esa luz para esta religiosa. El oír que le decía su hija, porque esa la escribió un poquito antes de morir, déjese amar más que los demás. Lo mismo sucedió con Santa Teresita. La doctrina más rica de Santa Teresita está también en parte en sus cartas. Fue otra persona que recibió lengua de discípulo, que iba recibiendo la comunicación del Señor para llevarla después a los demás. Miren mucho en esta mañana ese aspecto de siervas. Siervas, pero con una conciencia muy clara de su grandeza como siervas, porque es el secreto para tener lengua de discípulo, porque es el secreto para escuchar al Señor. El siervo escucha a su Señor.
Cristo, sumo y eterno sacerdote, el siervo de Yahvé, pasaba noches enteras escuchando a su Padre. Pasaba la noche en la oración de Dios, nos dice el Evangelio. Antes de llamar a los apóstoles, pasó una noche en oración, recibiendo el mensaje de su Padre. Recuerden que Él dice, la doctrina que yo predico no es mía. Cristo predicaba lo que había oído a su Padre. La maravilla de la doctrina de Cristo es esa, no es una doctrina de Él, es la doctrina de su Padre. Lo que Él en horas de contemplación delante de su Padre escuchaba de Él, eso fue lo que nos comunicó después. La sierva que tenga conciencia de su realidad se sentará muy tranquila a los pies del Señor para escuchar su palabra. Y ya volveremos sobre ese tema, la necesidad de en la oración ante todo escuchar al Señor, de en ese diálogo de amores con Él, tener ante todo esa actitud de siervo que escucha, de siervo que recibe la palabra de amor de su Señor. Van a hacerse una pregunta en el momento, ahora en el rato de reflexión personal. Si tienen lengua de discípulo, si ustedes se acercan al Señor mañana tras mañana para que Él abra sus oídos, se van a preguntar cuál es el aprecio que tienen por ese estar a los pies del Señor para escuchar su palabra. O si se han ido dejando llenar de voces del mundo, de voces de las criaturas, y hay tanto ruido en su interior que es imposible que puedan escuchar ese suavísimo murmullo del Señor. El susurro, digámoslo así, del corazón del Señor. Hay un salmo en el cual hay una frase muy bonita. Le dice el salmista que te agraden las palabras de mi boca y el susurro de mi corazón. Al Señor le agradan las palabras de nuestra boca cuando son palabras sinceras, pero le agrada ante todo el susurro de nuestro corazón. Ese lenguaje silencioso del corazón que ama, del corazón que escucha, del corazón que quiere estar cerca de su Señor. Revisen lo que es la palabra siervas para ustedes, pero con este enfoque. El siervo quiere oír a su Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El siervo quiere recibir el mensaje de su Señor para ser su mensajero. ¿Tienen ustedes esa realidad actualmente? ¿La están viviendo en plenitud? Para ustedes lo más importante es estar a los pies del Señor para escuchar su palabra. Varios de ustedes ya están aquí en la casa de Villa Angélica. Para quien las ve allí, puede ocurrírsele que estén en una época en la cual van a perder ya el tiempo, porque ya no están realizando ningún apostolado activo. Yo quiero decirles que puede ser la época tal vez más importante que tengan como siervas de Cristo sacerdote. Porque tienen ahora la oportunidad de estar lejos del ruido del mundo, estar a los pies del Señor muchos ratos para escuchar su palabra. Es ahora cuando pueden tener más abiertos esos oídos que va abriendo el Señor mañana tras mañana. Y es ahora cuando pueden tener mejor lengua de discípulos, oír más al Señor, vivir entonces en mayor plenitud la realidad de siervas de Cristo sacerdote el Señor. Una sierva que está con conciencia de tal frente a su Señor, con el deseo de escuchar su palabra
y de recibir su amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.